estaba el orangután jugando con la orangutana. Turu tu tare tare ch ch churu chu churu churu chu. Ta ta ra ta ra ta 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 ra ra ru ta ta. Pa pa ria pa ra pa pa chu 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 chu. Escala real. ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¿Cuántos puntitos tiene, mi quita? ¡Ah, sí tengo una recacha de mono! Fíjate que yo tengo 0 puntos. Ya, ¿qué es lo que quiere decir? Que gané yo. ¡Hola! ¡Hola, miquito brillancito! ¿Cómo le fue la U? Muy, pero muy verigú. ¡Ay, mocoyuyo! ¡Ay, tu guay! Bueno, ya, después, más saludos, porque no estamos jugando. ¡Concéntrate, vos! Uy, parece que alguien va perdiendo. ¿A dónde la viste, Juno Brian? Todavía no ha terminado el juego. A ver, muñequita, 0, guatoncito, 735. Oiga, mamá, va a tener que ir a jugar al casino. ¿A dónde? Si ha tenido un poco de suerte nomás. Uy, parece que alguien está dejando limpio el limpiador. Brian, eso no es divertido. No, mijito, no es divertido. Ya. ¿Vamos a la cocina a preparar una cosita para comer? No, mamita, si yo almorcé tarde, así que me voy a comer un sanguchito. Ah, no, 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 no. ¿Vos tú crees que yo quiero tener un cabro guata de pan? ¿Queréis que te traiga algo, Miguelito? Un plato de suerte. Con pebre. ¿Te podía curar, Rosa? La historia de una proeza, un atado de picantes viviendo en la dehesa. Dele, dele. Por la entrecanilla del mono, yo soy un hombre de abajo, que con un balde y un trapo me gané un billete largo. Ahora tengo una flota de jetones, limpia autos, y me cambié con mi gente a vivir al barrio al ser. Quiebrese, mijita. No te quiebre tanto. Dele, mi reina, dele, dele. Ay, no se me enoje. Ya, Rosita, venga a jugar, pues. Ya. Pasa para acá, niño. A ver cómo está esta cuestión. Ahora sí que vaya a ver lo que es bueno. ¡Rachita, más que el mismo chelo! ¡Miguel! ¿No se te olvida por lo menos ser gentil con mi abrigo? Muy bonito su guarén. Hola, suegrita, ¿cómo le va? Hola, Rosa. Miguel Galindo, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde están los modales que yo te enseñé? ¿No me diste un beso? ¿No me recibiste el abrigo? Oiga, mamá, por favor, ahora no, no ve que estoy ocupado. Rosa, ¿qué le diste a mi hijo para que se ponga así? Ay, no sé, pues, ahorita yo creo que lo que se me olvidó fue darle las palmaditas en el poto. Eso. Oye, mamá, ¿se puede saber qué diablo está haciendo usted acá si hoy día no es viernes? ¿Y no puedo acaso venir un día miércoles? No, suegrita, sí, usted puede venir cuando quiera. Siempre bienvenida, el día que sea. Siempre que no sea todos los días de la semana. Es que me sentía tan sola en la casa que dije, ¿cómo no voy a ir un ratito donde mi familia a pasar un rato entretenido, cariñoso, calentita con ellos? Tú sabes que en la casa de tanto estar con la boca así, yo creo que un día se me va a olvidar hablar. Oye, ¿y tu vecina, la señora Chepi? No, la Chepita anda de viaje, pues. Es que tiene un hijo que está casado con una niña tan linda, tan simpática, tan dulce, que la invitan y le dicen quédese todo el tiempo que quiera. No, todos tenemos la misma suerte. Ya, pues, Rosa, juega, querí. Ay, ya, ¿viste? Mira, aquí voy a usar este reyesito que tú mismo botaste, a ver. ¿Otro rey? Para mí que tú estás haciendo bluff, oye. Ah, igual que todas las mujeres. Sí. Si lo agarré fue porque lo necesito. A ver. Mira. Dos tríos. ¿Ah? Ya, pues tenés que votar. Ah, bueno, ya, no. Marcale, la chita, ya. Cachete está. 6 cartitas más y terminamos. ¿Ah?
Suegrita, ¿tienes alguna cosita para comer que le prepare? Nada que comer aquí hoy. Estamos jugando, tenés que sentarte ahí hasta que terminemos el juego. Si total, faltan muchas etapas todavía. En algún momento la suerte se te va a terminar. Y recuerda que yo al final siempre gano. Tú estás diciendo que lo mío es pura suerte. Fíjate que yo soy mejor que tú para este juego porque soy más rápida, más diligente, más inteligente. Y tú soy un aturdío. Oh. Tú no serví para esto. ¡Uy, Rosa! Así no se le habla a un marido. A un marido se le debe respeto, obediencia y sobre todo un parcito de haces para él, pues. ¿Y el marido no le debe respeto a la señora? Sí, claro, pero el respeto hay que ganárselo. ¿Ganárselo? ¡Ganárselo! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Ganármelo! ¡Ya, guatón parrillero, reparte! ¡Y vamos a jugar esta miércoles! Ya, ya, ya. ¿Cuánto llevamos jugando ya? A ver, para, mamita, por favor, no. Pues no puede jugar usted porque yo estoy jugando aquí un desafío personal con la Rosa. No puedo jugar. No, pues no puede jugar si nosotros ya empezamos. Ya faltan muchas etapas para terminar el juego. Apúrate, ya. Bueno. Entonces me voy a tomar una bebida que sea. Espero que aquí hayan bebidas diet, porque yo estoy conservando la línea. Sí, suegrita, en el refri, ay, sáquenos. No se preocupe. Con lo que me pescan aquí, perfectamente podía haberme quedado en mi casa. Y con lo que me costó parirte. ¡Ay, mamá! ¡Oh, si yo salí refalado! Las orejas se te trancaban. ¡Ay, Brian! ¡Brian! Si tú y nadie me había dicho que usted estaba aquí. Mi niño lindo, mi nieto preferido. ¿Qué está haciendo? Estoy estudiando, como siempre. ¿Me acompaña a tomarme una bebida? No, gracias, abuela, y tengo juguito. Una agüita, como decía tu abuelo. Yo siempre le decía, viejo, ¿me acompaña a tomarme una agüita? Y él me decía, ¿y no quiere también que le preste mi boca y mi guarguero? Yo me reía tanto. Ay, que tu abuelo me hacía reír mucho. He hecho tanto de menos a mi viejo. Me imagino, pues, Willy. A ver. ¿Y qué es lo que está leyendo? ¿Ah? Un libro. Ah, sí. Tengo una prueba mañana, tengo que estudiar mucho. ¿Y cómo le va en la universidad? Bien, no es nada especial. Nada especial. Así se podría resumir mi vida. Todos los días iguales. Nada especial. Yo podría escribir un libro de eso. ¿Cierto? Sí, pues. Cierto. ¿Cierto qué? ¿De qué? ¿Qué de qué? No sé. ¿Qué de nada? Voy a ir adentro. Voy a ir a ver cómo están esos dos. Porque parece que se están jugando la vida en ese carioca. ¿Ya ganó ya, mijito? No, todavía no, mamá. Tú ¡qué rico este sietecito que me sirve! ¿No ve, mamá, que como me interrumpe, tiro mal las cartas? No, mijito, usted nunca tira mal. Lo que pasa es que ¿qué importa que hubiera botado un 7 si tiene cuántos 7 ahí arriba? ¿Pero cómo se le ocurre estar alumbrando las cartas que tengo en el mazo? Oiga, perdón por molestar. Oiga, mamá, ¿por qué no va a leer una revista o a mirar tele? Porque eso lo puedo hacer perfectamente bien sola en mi casa. Mire, señorita, ¿sabe que en la mañana yo estuve sacando un crucigrama? ¿Por qué no va usted a terminarlo mientras tanto? Claro, eso podría ser, sí. Fijo que ya le sacó todas las palabras fáciles. Entonces quedan las puras difíciles. Y ahí vengo yo, la tonta, las pongo. Y ella dice, ay, yo hice el crucigrama sola. Nadie se mueva. Yo voy a abrir la puerta. Ojalá que sea alguien para entretenerme. ¡Hola, Loretito, mami Galindo! ¡Muy preciosa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Loretito Pichucha! ¡Rosa, por favor, concéntrese en el juego! ¿Y el Brian? Está en la cocina, pero no se le puede molestar porque está estudiando muy concentrado. Oh. Así que, ¿sabe lo que vamos a hacer? Nos vamos a sentar las dos aquí y vamos a conversar. Porque hace tanto tiempo que nosotras nos debemos una conversación de mujer a mujer. Ya.
¿De verdad que el fraile está estudiando? Claro que es de verdad, pues, mijita, ¿para qué le iba a mentir? Además que, mire, escúcheme, Carolita, yo de usted sé muy pocas cosas. Loretito, mamá Galindo, Loreto. Eso, ¿verdad? Que la Carolita era la otra. ¡Hola, guachito! ¡Hola, mi amor! Brian, ¿usted no estaba estudiando? Sí, pero ya terminé esa parte, abuelita. Ahora tengo que estudiar anatomía. Ya terminó, entonces, que bueno, podemos hacer algo entretenido los tres. ¿Qué le parece? ¿Juguemos al poto sucio? No, abuelita, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros tenemos algo que hacer. Sí, papá, mira, al cine. ¡Al cine! ¡Uy, con lo que a mí me gusta el cine! Y fíjense que ahora hay precios para la tercera edad. Y claro, a ustedes no les molesta ir con una chaperona, ¿verdad? No, pero ¿sabes lo que pasa, mira, abuelita? Mira, yo los voy a dejar sentarse juntos, lo prometo. Además, ni siquiera voy a mirar cuando ustedes están dando esos besos con lengua, langueteados, que siempre se... Lo que pasa es que yo creo que la película que vamos a ver no le va a gustar. ¿Por qué? ¿Es de gente jugando al carioca? No, es una historia de amor. ¡Qué lata! De amor, de amor. Pero si a mí me fascinan las historias de amor porque soy muy romántica. Sí, pero lo que pasa es que en esta historia la gente sale pilucha. ¿Quién sale desnudo, él o ella? Los dos. Todos. Sí, tienen razón. No, las películas con mucha gente en pelota a mí no me gustan. Es que ahora ya parece que no hacen películas con gente vestida, con esos vestidos largos, elegantes, cuando bailaban. No, si desde que La Libertad la Marque dejó de hacer cine, mijito lindo, nada es igual, ¿no? La pura verdad, Willy. Para la otra será, pues, Willy. Sí, ya. Chaito. Chao. Chao. A la otra ya no voy a estar. O a lo mejor voy a estar bajo tierra. Rosa. Oiga, Rosa, ¿usted por qué deja al Briancito ir a ver estas películas de gente en pelota con esta niñita? Yo a él, a mí Miguel, jamás lo dejé ir a ver películas de esas cuando era muchacho. ¿Ve? Con razón que me traumatizó mi negrito porque anda todo el día con la cantinera detrás mío porque... Quiere verme siempre, Piluchita. Ah, pero Rosa, por favor, concéntrate en el juego. Si usted córtela con hablarle a la Rosa, no es que cada vez que la habla ella está, se distrae. Ya. Perdón por existir. Suegrita, ¿está bien? ¿Te pasa algo, mamita? Juega nomás. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Se cayó? ¿Mamita? ¡Ay, mamá! ¡Mamita! ¿Qué le pasó a ver esta paparazzo? ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Me la partiendo! ¡Ay, no! ¡Parece que en cuanto! No, no la toqué, no la toqué. Mejor no dejarla tal cual. Llevemos la ambulancia al doctor y por mientras le vamos a buscar una almohadita para que tenga y nos azote la cabecita. Pero hay que ponerle colonia para que vuelva en sí, mamita. Para que vuelva en sí, está ahí loco. Esta vieja tan porfía que si vuelve va a volver en no. Ya, vamos para esto. A llamar a la ambulancia, a hacer algo. Por la cresta, por la chacanilla. ¡Se me va para atrás! ¡Se me va para atrás! ¡Ay, a la... Tengo la rodilla. Me cae en el omóplato. ¡Ay, mamita linda! Ayúdame, pues, Rosa, a acomodarla aquí. ¡Ayúdame a acomodarla! ¡Ay, pero pucha, acá yo creo que se debería haber quedado acostada, oye, como dijo el doctor! 3 días estaba en la cama, 3 días ya me estaban saliendo escamas ya. No, el doctor también dijo que había que cambiar de aire, que había que moverme. Ya, a ver, ayuda, por Rosa, a ver, mamá. ¿Qué le pasó, mamita? ¡Le duele la espalda, el omóplato!
¡No, la Rosa me está pisando! ¡Pero Rosa! ¡Ay, perdón! ¡Pero fíjate! Por ¡pero Rosa, si fue sin querer! ¡Pero ya, cómo! Ya, tranquilo, no la rete, porque no es culpa de ella tener las tremendas pezuñas que tiene. Este tema, ¿no? ¡Sí! ¡Por Dios, marita linda! ¡Vuela entre canilla el mono! ¡Venir justo a pasar esto! ¡Por Dios! No te sientas mal, hijo mío. No te sientas mal. Sí, esto es responsabilidad mía. Es culpa mía esta cuestión no, también. No se eche la culpa, suegra. Si estas cuestiones pasan todos los días. Oh. No, si no pasa nada todos los días. Si yo me hubiera hecho la sueca, no habría pasado nada, mijita. Pero no, entro a la cocina y veo todo el piso lleno y grasa. ¿Y qué es lo que hace la tonta? Se puso a limpiar como china trabajando en lugar de haberme hecho la sueca. Ya, a ver. ¿Qué? ¿Desea alguna cosita que le sirva, suegrita? No, yo creo que ya estoy bien, ya. Qué bueno. Ya, entonces yo me voy a ir a descansar un ratito porque estoy exhausta. Permiso, ¿eh? Un tecito no me vendría mal. Mamita, no se preocupe, yo le voy a traer su tecito. ¿Ve? Ahí está. Ya, pues, Rosa, ¿para dónde vas tú, oye? Que tenían los dedos crespos, ven a ayudarme a atender a la mamita. No se pongan a discutir, no peleen por mí, si yo no me voy a ir para ninguna parte, yo me voy a quedar aquí sentadita. Yo creo que me voy a quedar por lo menos 2 meses. Por lo menos a tu mamá no se le ha echado a perder el apetito, oye, porque ya tengo gastada la alfombra de tanto ir de la cocina al dormitorio, del dormitorio a la cocina. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no sé por qué el doctor, si no le encontró nada, le dio 2 semanas de reposo absoluto. ¿Qué es lo que estáis haciendo, oye? ¿Té? Sí, pero esta bolsa está ocupada, pues. No, por mí. Si esta bolsa todavía sirve, ¿me? ¿Cómo estáis haciendo eso? Que soy descriteriada, Rosa. Por Dios, que no es que mi mamá está enferma, oye. En esta casa siempre las bolsas de té se han usado 2 veces. Bueno, eso era antes. De ahora en adelante, no. Yo ya estoy cabreado de usar cuestiones que han sido ocupadas. Crecí con esa cuestión. Si unos bototos de seguridad que tenía mi papá lo usamos como 3 hermanos seguidos. ¿No? Y el Brian, ¿te acordás que hace poco tiempo nomás usaba la ropa de su primo Willy, que era más grande? De ahora en adelante, no, pues. Nunca más. Nunca más cuestiones usadas, que no puras cuestiones nuevas, de primera mano. Bueno, entonces vaya a tener que darle a tu mamá una agüita perra nomás, pues, oye. ¿Por qué, oye? Porque esa era la última bolsita de té que quedaba. Miguel. Ya, mamita. Oye, Rosa, toma. Prepárale un café a mi mamá. Pero si pidió té, ¿o? Bueno, pero le decís que un té con cafeína. Ya, mamita, aquí le traje unas galletitas de surtita. Gracias, mi hijo. Y aquí tiene su tecito con cafeína. Ay, gracias. Rosa, ¿esto es té? Sí, Miguelito se lo hizo especialmente para usted. Con razón, mi niño lindo, precioso. Es que él sabe que a mí me gusta cargadito. Claro, po. ¿No ves, pues, mamita? Ahora tiene todo lo que necesita. Te siento claro. Como le gusta a usted, galletita surtita. Sí. Permiso, mamita. La panadería ya trajo su torta, don Miguel, así que se la traje al tiro. Muchas gracias, Jaime. Chuta, hay un solo problema. Sabéis que tengo un billete de 20 lucas nomás. No se preocupe, don Miguel. Yo se lo cambio. Pase para acá. ¿Ve? Aquí tenemos 10, 15, 17, 18, 19 y 20. Listo. Ya, oye, ¿y tenéis cambio de una luca? Lo creo. Ah, pucha. Oye. Don Miguel, mire qué casualidad. En este bolsillito tenía justamente unas monedas. Ah. Aquí tenía cambio. Ah, ya. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Ahí está. Ahí estamos, entonces. Ya. Gracias por Jaimito. Oye, ¡Rosa! Oye, llegó la torta que pediste. Oye, yo no he pedido ninguna torta. Fui yo. ¡Ay! Pero suegrita, si usted quería una torta, ¿por qué no me lo dijo? No es que quería una torta, es que hoy es el día de la reunión con las chiquillas, con mi amiga, el club de damas. Y a mí me tocaba llevar la torta. Ah, pero mamá, usted no puede estar llevando nada, no es que no se puede mover por la canilla el mono, que es porfiado. ¿Qué les dije yo? Pero las chiquillas se pusieron tan tristes. Mire, suegrita.
¿Qué no daría yo? ¿Qué sacrificio no haría yo con tal que usted se fuera a la reunión? Sí. ¿Qué diablo? ¿Quién será ahora por la recanina? Nuerita linda, me quieres tanto, tanto, que tus deseos se hicieron realidad. No, pero los mejores son los chistes de los físico-culturistas. Bueno, Luchita. Oye, Luchita, está deliciosa esta pasta de jamón con huevo. Me encanta. Sí, come, 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 come nomás, porque no es cualquier jamón, no. Jamón serrano. Porque nosotros los ricos comemos todos los días jamón serrano. Rosita, van a faltar sándwiches de jamón con huevo. ¡Ya paso, señoría! ¿Vieron? Si me trata como si fuera una reina. Oh, sí. Ya. Permiso. Ay, gracias. Esto linda. La alimentará los próximos 5 minutos. Ah, gracias. ¿Sabes, mijita? Tu nuera es lo más amoroso que hay. Ay, amorosa, amorosa, amorosa. Sí. Ya que Dios no le dio belleza, pues. Dijo tan caballero que en cuanto supo que yo tomaba té, partió volando a comprarme té aislante. Y vieron cómo dijo, nada es demasiado para estas hermosas damas. Uy, si es un galán, tu la pura verdad. Sí, 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 es que Miguel no ha cambiado nada, 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 aunque ahora es rico, 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 rico. Uy, fíjense que el otro día nomás, hace un tiempecito, tuvo que hacer un trabajo al intendente en la intendencia misma de Santiago. Le lavó todos los autos en la intendencia, por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por adentro, por afuera. Y una vez, mi Miguel estaba parado justo ahí en la esquinita de la plaza de la intendencia cuando cambio de guardia y pasa el presidente de todos los chilenos y mi Miguel lo ve y le ve la punta de la peladita atravesar la plaza. Luchita, Luchita querida, eso ya lo contaste, ¿ah? ¿Eh? Ya lo contaste. En una de estas reuniones. En cada una de estas reuniones. Yo no me acuerdo. Oye, toma jugo, oye, toma jugo, toma jugo. ¡Rosita! Y ya se majo, ya va, ya va, ya va. Qué diligente que es, no, sí, mi nuera. Sí, tan diligente. Diligente, ya que no tiene hermosura, tiene diligencia. Gracias, linda. Oigan, chiquilla, permítanme una pregunta. ¿Qué es lo que hacen ustedes en estas reuniones de su club, aparte de comer? Tú quieres, picarona, tú quieres entrar y estar con nosotros, claro. Ya. Te aceptamos. Sí. Pero te hay una sillita chica, te sentás ahí calladita. No, muchas gracias. Mi lugar está en la cocina, permiso. No. Bueno. Y simpática, simpática. Mira, Luchita del Carmen, estoy mirando hace rato esa hermosa bata y esa hermosa camisa de dormir que sí. Tienes. Oh, pero que no es cualquier cosa, no, no, a ver. Clarita, déjame pasar. Mira, 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 mira. Qué preciosa, pues. Ay, a ver. ¡Wow! ¡Tan, tan, tan! ¡Wow! ¡La, la, 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 pero mamá. Ay, Miguel. Pero mamá,
más que lo que está haciendo ahí con la pata arriba del sillón, paseándose como una top model, oiga. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro ocurrido! ¡Milagro! Gracias, gracias, Sandalia, patrono de los caminantes. Me hizo caminar, caminar. ¿Sí? Ah, ¡qué milagro aquí! A ver, señoras, señoras, aquí se terminó la reunión. Así que vayamos despejando, por favor. ¿Cómo se le ocurre? Yo todavía... ¡Basta el mismo hielo! Ya le dije ya. Yo todavía no me he terminado el sándwich de jamón serrano. Bueno, no se lo terminará en la casa. Lléveselo, pero se van caminando. ¡Vamos a ir! ¡No queremos! ¿Cómo que no se van ahora? ¡Ya les dije ya otra cosa! ¿Qué se creen esta banda de lora? Ah, tienen más años que una banda de lora, ya salieron. Vayamos caminando, que se han creído. No, es que no es bueno a su edad ser tan aprovechadores, pues ya. Vamos. Oiga, pero señora, pero córtela, oiga, por favor, no sea aprovechadora. Salga de aquí, vayamos caminando, oiga, por favor. Ya, pues, ¿y usted qué? ¿Qué se demora tanto? Oiga, ¿qué quiere una invitación para salir? Querida, por favor, para otra vez finge un ataque cardíaco. Es más seguro. ¡Uy! ¡Y usted! Vaya saliendo, por favor. ¡Fuera! ¿Y? ¿Qué pasó con la reunión? Terminé con la reunión, por Rosa, porque resulta que mi mamá la pillé aquí caminando como una top 2 model con la pata arriba del sillón aquí. No tiene nada. ¿Qué? Que no tiene nada, puede caminar. O sea, suegrito, ¿está caminando? O sea, ¿quiere decir que cuando se cayó en la cocina no le pasó nada? ¡Milagro! ¡Milagro, milagro! ¿Qué milagro? ¿Qué 8 cuartos aquí, mamá? Dígame usted. Cuando se cayó ahí en la cocina, ¿es verdad que le quedó la rodilla metida en el omóplato, como dijo? Casi. ¿Cómo que casi? A ver, dígame. Es que yo estaba tiradita. Sí, mamá, sí, ya sé que estaba tiradita porque la recogimos con la Rosa. Pero se hizo daño realmente. Tiradita, no. Dígame, ¿se hizo daño? ¿Se cayó o no se cayó? ¿Cuándo se cayó? No me caí porque me tendí, entonces ahí con la silla me pegué en el... Se tendió. Se tendió, venga para acá, oiga, señora. Y siéntese ahí bien callada. Mírenla, ¿cómo se le ocurre, oiga, estar haciendo esas tonteras? No, y que casi me mata de un ataque al cucharón aquí. La Rosa y yo nos merecemos una disculpa, oiga. Miguelito, cálmate. No, que nada, que Miguelito, por Rosa, por Dios. Y esas tonteras son de cabros chicos. Pues. Yo creo que nos merecemos una disculpa, oiga. Oye, Miguelito, mira. Cáchame la onda, sí, a lo mejor lo miramos desde otra perspectiva. Nosotros a lo mejor no nos hemos comportado tan bien con tu mami y a lo mejor somos nosotros los que le deberíamos pedir una disculpa a ella. ¿Me vais captando? ¿Una disculpa? ¿Y por qué? Ay, ¿por qué crees tú que tu mami fingió que se golpeó ahí en la cocina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, po? Porque se siente sola, pues, Miguel. Se siente más sola que Diego con Juanete, porque nosotros no la pescamos ni en bajada, pues. ¿Me capturáis la idea? Pero no, pues el otro día que estábamos jugando cartas, ¿ah? Que estábamos jugando cartas, ni la pescamos. Nada de nada, de nada. Y yo creo que ella se sintió más sola que cuando está sola en su casa tratando de hablar con los muebles. ¿Me entendí? ¿Me entendí? Pero sí. La chita, mamá, o... Resulta que yo tengo que pedirle disculpa, entonces, si la embarré, perdóneme. No, mi niño, usted nunca ha sido un niño malo. Y yo entiendo, yo soy muy comprensiva y sé que la Rosa lo absorbe como papel secante, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues no se le puede pedir peras al olmo. Y sí, es mejor que yo me vaya de este hogar constituido a vivir en la soledad de mi morada. Mamá, si no es necesario que se vaya, oiga. Oh, sí, lo voy a hacer. Pero antes me voy a dar un jacuzzi con harta espumita relajante. Y para cuando salga Rosa, pisco sour el doble, cargadito, como usted lo sabe hacer. Y algo para picar también, pues no por los sándwiches que le llenan la guata de pan a uno, ¿no? Y
una cosita para llevarme para la casa, para llegar ahí, ay, no cocinar, pues como un pollito al horno. Tu mamá, ocho, se descuadró, bueno, Miguelito, por lo menos ahora voy a poder reposar un poquito. Oye, estoy tan cansada de atender a tanta veterana, oye. Sí, pues mi princesita rusa, qué bueno, ¿no? Porque ahora sí que vamos a poder jugar la revancha. Tranquilo, mi alma, así que vaya a buscar las cartas, que aquí va a quedar la tendala. Te voy a ganar al carioca, pero te voy a dejar en vergüenza. Dele, dele, con las canillas del mono, yo soy un hombre de abajo y me cambié con mi gente a vivir al barrio. Dele, 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 palo.